Encaja perfectamente. Capítulo 6. Encaja perfectamente. Antes de que Hera pudiera continuar, hubo un gran brillo que cubrió toda la sala del trono. Después de que el brillo cesara, todos notaron que los shinobi habían desaparecido. Antes de que alguien dijera algo, una nota cayó en la mano de Hestia, que comenzó a leerla. Queridos dioses, semidioses y satir, se preguntarán qué pasó con los shinobi. La respuesta es muy fácil: los hemos regresado a su mundo. La razón fue que estaban muy incómodos a su alrededor y además no comentaban nada. Y no se preocupen, sus recuerdos de esta lectura han sido borrados con cariño. Los destinos y el caos. Después de que Hestia terminó de leer la nota, todos se sorprendieron, pero después de un momento se encogieron de hombros como si nunca hubiera pasado. Entonces Hera se aclaró la garganta para empezar con la lectura. Kiron y Naruto se acercaron al pabellón gigante de comedor al aire libre que ambos podían ver y escuchar. Ya estaba lleno de todos los campistas. Naruto podía escuchar a la gente hablar, reír, eructar e incluso algunos argumentos juguetones. Entonces Grover mencionó que me quedaría en la cabaña de Hermes, dijo entablando conversación con un veterano centauro. Eso es correcto. Es donde van todos los semidioses no reclamados, ya que Lord Hermes está feliz de cuidar a los no reclamados, lo que lo convierte en un miembro favorito y respetado de los 12 olímpicos. Eso no debería ser así, Hermes murmuró sombríamente. Bueno, eso es bueno de su parte. ¿Cuánto tiempo tienes que esperar para ser reclamado? Chiron tenía una mirada sombría en su rostro. Ah, bueno, varía. Algunos son reclamados de inmediato en unos pocos días, algunos tal vez algunos meses, algunos pocos años, pero desafortunadamente algunos nunca son reclamados. Lamentablemente, no todos los dioses son reconocidos por sus padres piadosos y simplemente son olvidados. Entonces, ¿por qué los tendrían si no iban a reclamarlos al menos? ¿Mostrarles que al menos los cuidan? Bueno, esa es una pregunta que creo que muchos quieren responder, pero en mi experiencia es mejor no preguntar. Los dioses pueden ser muy temperamentales cuando lo desean. Todos los dioses mayores miraron a Zeus, que los fulminó con la mirada para que dejaran de mirarlo, pero no dejaron de mirarlo. Bastante justo, dijo Naruto. Los dos cayeron en un rápido silencio antes de que Naruto hiciera otra pregunta. ¿Puedo preguntar por qué Hera tiene una cabaña honoraria cuando Lady Hestia no la tiene? Por lo que he oído acerca de Hestia, es que ella es una diosa favorita y agradable. ¿No debería tener una cabaña en su honor también? Preguntó Naruto. ¿Sabes? Eso es una buena idea. Si los no reclamados pueden ir a su cabaña, dudo mucho que a mi abuela le moleste, dijo Naruto recibiendo asentimientos de los semidioses y Satir y una sonrisa de su abuela. En realidad esa no es una mala idea, dijo Athena. Kiron suspiró. Bueno, en realidad es bastante desafortunado. Lady Hestia fue una de las 12 olímpicas, pero cuando apareció Dionisio causó un poco de alboroto. Voluntariamente le cedió su asiento cuando vio cuán lejos empezaban a escalar las cosas. Evite que ocurra una guerra. Pero lentamente, con el tiempo, la gente comenzó a olvidarse de ella. Incluso algunos de su familia rara vez la notan en estos días. Esto causó que Demeter, Hera y Zeus se estremecieran debido a que rara vez hablan con su hermana Hera. Demeter y Zeus le dieran a su hermana una mirada de disculpa. Poseidón y Hades no se disculparon debido a que siempre hablaban con su hermana. Eso es realmente muy triste, pensó Naruto. Sintió algún tipo de conexión con Hestia de alguna manera extraña. Supuso que tal vez era porque los dos rara vez eran vistos por otros y realmente no les importaba demasiado. Odiaba eso cuando era pequeño, por lo que solo podía imaginar cómo Hestia lo tenía viviendo durante más de 3000 años. Llegaron al pabellón del comedor, pero justo cuando Naruto estaba a punto de acercarse, Chiron le puso una mano en el hombro y lo miró. Naruto, el señor D me habló de las dificultades que un Jinchuriki ha tenido que enfrentar y solo quiero que sepas que no tendrás que enfrentar ese tipo de dificultades aquí y el campamento te recibe con los brazos abiertos. No te sientas como tú necesitas esconderse de las personas aquí. Sio cuando decide contarle a la gente sobre el zorro, sabe que aunque estén un poco cansados de usted, lo aceptarán. Todos saben lo que es ser despreciado y todos consideramos amigos y familiares aquí. Así que sepan que cuando quieran decirles a todos, los aceptaremos por lo que son.
Más les vale hacerlo, Artemisa dijo sombríamente haciendo estremecer a los semidioses y Satyr. Al escuchar a Chiron decirle que sería aceptado aquí, Naruto se acercó un poco antes de que rápidamente se limpiara una lágrima de paja. Gracias Chiron, no sabes cuánto aprecio escuchar eso. Chiron le dedicó una sonrisa amable antes de que los dos siguieran entrando. Cuando el señor Dete presente a todos, les hará saber que vienes de las naciones elementales, pero mantendrá en secreto al zorro hasta que quieras decírselo. Espero que tu otro yo nos lo diga para que no tenga que llevar esa carga solo, Anabel dijo así Naruto que asintió con una pequeña sonrisa. Naruto asintió y los dos se dirigieron hacia él. Lo primero que notó Naruto cuando entró fue cuántos campistas había. Debe haber alrededor de 200, todos diferentes de diferentes edades. Todos se sentaron en mesas de picnic de piedra específicas. Uno era el mástil con una gran cantidad de personas que comenzaba a desbordarse con personas en él. Otro hizo que Naruto se sonrojara cuando vio que todas las personas sentadas a la mesa eran increíblemente bonitas. Todos tenían pieles perfectas y llevaban maquillaje, algunos más que otros. Las chicas eran la definición de chicas femeninas, incluso los chicos. Todos evitaron mirar a Afrodita, incluso Silena, ya que era cierto. En otra mesa vio a Annabeth sentada con un grupo que todos tenían características similares a ella. El cabello rubio y la piel bronceada con ojos grises. Ella lo vio mirando hacia él y le dio un pequeño saludo que él devolvió. Annabeth y Naruto se voltearon a ver dándose una sonrisa y esperando que sus otro yo se hicieran amigos. Pero luego notó que había alrededor de 4 mesas que estaban completamente desocupadas, lo que para Naruto parecía un completo desperdicio. Tenía la sensación de que esto era como las cabañas. Cada hijo de un determinado dios o diosa va a una mesa específica. El hacinamiento tenía que ser la mesa de Hermes y supuso que muchos de ellos eran niños que aún no habían sido reclamados. Luego miró a su alrededor para ver si podía encontrar a la chica de cabello negro, pero con todas las personas en la habitación y no reconociendo exactamente la cara correctamente ya que su visión estaba un poco borrosa, luchó por encontrarla. Silena y Naruto se sonrojaron levemente mientras los demás semidioses y Satyr se reían. Artemisa junto a las cazadoras hicieron una mueca y Afrodita tenía una gran sonrisa al ver cómo el hijo de su rival se interesaba en su hija. Cuando entraron en la conmoción, todo pareció detenerse y todos miraron hacia él y comenzaron a susurrar. Hola, ese es él. Uno de los dos que es él, ya sabes, me pregunto si es un buen luchador. Debe serlo si lo que escuchamos fue correcto, ¿verdad? Mira esos bigotes en su cara. Se ve tan lindo, maldito calor. Naruto se sonrojó ante los dos últimos comentarios, ya que no estaba acostumbrado a ese tipo de comentarios que se le hacían. Naruto se sonrojó ante eso mientras Silena frunció el ceño y le pellizcó una mejilla a Naruto, haciendo que Naruto diera un pequeño grito de dolor y le preguntó por qué lo hizo mientras ella solo resopló y cruzó sus brazos. Luke, ¿podrías venir aquí por un segundo? Dijo Chiron, lo que hizo que uno de los muchachos de la mesa estrecha se acercara. El niño era mucho mayor que todos los demás que había visto hasta ahora, alrededor de 19 como máximo. Tenía el pelo rubio arena con ojos celestes con rasgos muy elfos y una cara puntiaguda. Pero la característica más notable fue una larga cicatriz blanca que le recorrió la mejilla derecha. Luke, este es Naruto Uzumaki, uno de los nuevos campistas que llegó anoche. Lo dejaré contigo, dijo Chiron antes de trotar hacia donde estaba sentado el señor D. Bueno, es un placer conocerte Naruto. Un nombre extraño si no te importa que te diga. Suena un poco japonés para un estadounidense. Soy Luke, hijo de Hermes y el jefe de la cabaña de Hermes. Es un placer conocerte, dijo estrechando la mano de Luke. Sí, lo entiendo mucho. Mi nombre significa vorágine y si alguna vez lo buscas, no creas lo que nadie te dice. No significa pastel de pescado, dijo mientras Luke se reía. Todos se rieron ante eso y Naruto estaba sonrojado. Intentaré recordar eso, dijo antes de llevar a Naruto a la mesa de Hermes. Hagan habitación, chicos, dijo haciendo que la mesa se moviera un poco cuando Naruto se sentó junto a Luke. Bienvenida al campamento mestizo. Tenemos que admitir que todos estamos bastante impresionados por tu acción con el otro chico anoche. Derrotar al hombre toro es todo un logro, especialmente de aquellos que no han recibido ningún entrenamiento.
No diría que no he recibido entrenamiento, solo que no he recibido entrenamiento de héroes, Naruto dijo con un encogimiento de hombros y recibiendo un asentimiento de aprobación de Athena. Bueno, no diría que no tuve ningún entrenamiento exactamente, pero he descubierto que un poco de trabajo en equipo puede llegar lejos. Cierto, supongo, dijo Luke sin parecer convencido, pero Naruto se encogió de hombros. Ah, parece que el señor D está a punto de hablar. El señor D se levantó de su asiento de mala gana, si la cara que estaba dando era una indicación. Se rompió los nudillos antes de pararse frente a todos mientras todo el pabellón se callaba para escuchar lo que estaba a punto de decir. Viejo borracho, los semidioses que conocían a Dioniso murmuraron por lo bajo. Está bien, mocosos, escuchen porque solo diré esto una vez, dijo en tono aburrido. Como todos saben, anoche tuvimos dos recién llegados. Uno está con nosotros esta noche, mientras que el otro aún no es contagioso y se está recuperando. Estoy seguro de que todos se han estado preguntando si el rumor acerca de que derrotaron al Minotauro era cierto. Bueno, yo estoy aquí para aclarar que es cierto. Eso causó que muchos comenzaran a susurrar antes de que el señor les diera una mirada que rápidamente los hizo callar. Hizo clic en su dedo y la caja de zapatos que contenía el cuerno del Minotauro de Naruto apareció frente a él. Naruto lo abrió y muchos jadearon un poco cuando vieron la bocina, sabiendo ahora que era cierto. Muchos en la mesa de Hermes se maravillaron mientras Naruto podía ver eso en una de las otras mesas, que estaba llena de niños grandes y corpulentos, lo miraban con un poco de celos en los ojos. Todos miraron a Ares y Clarice porque sabían que estaban describiendo a sus hijos e hijas barra hermanos y hermanas. No te preocupes, dijo a Luke susurrándole. Esa es solo la mesa de Ares. Probablemente estén enojados porque no tuvieron la oportunidad de luchar, dijo recibiendo un asentimiento de Naruto antes de que el señor D comenzara a hablar de nuevo. El que se unió a nosotros esta noche es Naruto Uzumaki, dijo, lo que causó que muchos susurraran. Los susurros eran un poco extraños ya que decían si era su verdadero nombre o si el señor D simplemente estaba jugando con los nombres nuevamente como siempre lo era. Se aclaró rápidamente cuando Luke se levantó y les dijo que era su nombre real. Naruto preguntó de qué se trataba, pero Luke simplemente lo rechazó. Eso fue grosero, Zoe dijo que recibiendo asentimientos de los demás menos Ares y Dioniso. De todos modos, el señor Uzumaki no es como un semidios normal y es un poco diferente de todos ustedes, dijo, haciendo que todos lo miraran con curiosidad. Por diferente quiero decir que es de un mundo diferente. Eso inmediatamente hizo callar a todos y todos comenzaron a escuchar con atención. Desconocidos, hay una dimensión separada, un mundo alternativo, si se les conoce como las naciones elementales. Allí el paisaje es completamente diferente y tienen su propia historia que se remonta a miles de años, si no más. Interesante, Annabeth murmuró mirando a Naruto como si la Navidad se hubiera adelantado. Allí tienen guerreros conocidos como Shinobi o como todos ustedes pueden conocerlos como ninja. Son parte de la sociedad cotidiana y los Shinobi son mortales que pueden realizar hazañas increíbles mediante el uso de una energía conocida como chakra. Les permite tener la capacidad de doblarse. Los elementos son maestros del combate cuerpo a cuerpo y la esgrima, entre otros. Allí la sociedad es diferente de la que todos ustedes conocen en este mundo. Naruto es el primer semidios shinobi que ha venido a este campamento y, por lo tanto, por favor, denle la bienvenida con los brazos abiertos, dijo el señor D secamente antes de darse la vuelta y volver a sentarse. Durante los siguientes minutos, toda la habitación permaneció en silencio, ya que cada campista tenía sus ojos dirigidos hacia Naruto, quien una vez más comenzaba a moverse incómodo en su asiento. Muchos parecían atónitos mientras él no podía evitar notar que la mesa en la que estaba sentada Annabeth parecía que la Navidad acababa de llegar. Por supuesto que sí, todos los... Semidioses y Grover que la conocían dijeron con cariñosas sonrisas, aunque Naruto se estremeció un poco al ver la mirada que le estaba dando a Annabeth. ¿En Naruto es verdad?
Luke preguntó expresando la pregunta que todos querían responder. Naruto solo asintió con la cabeza y confirmó que todo lo que el señor D acababa de decir era cierto. ¿Crees que podrías mostrarnos un truco shinobi? Luke preguntó a Urm seguro dijo poniéndose de pie mientras todos se giraban en su asiento para ver lo que estaba a punto de hacer. Rápidamente pensó en qué hacer antes de decidirse a subir uno de los pilares de piedra. Aplicó chakra antes de poner un pie contra uno de los pilares y comenzó a caminar verticalmente hacia arriba. E inmediatamente causó que todos jadearan un poco. Fue lo único que Naruto dijo. ¡Wow, mira eso! Es como el hombre araña. Todos resoplaron ante ese comentario. Me pregunto qué más podría ser. Al escuchar la otra última voz, Naruto saltó desde el techo y se paró frente a todos. También puedo hacer esto, dijo haciendo una rápida señal con la mano antes de estallar en una nube de humo. Cuando el humo despejó muchos jadeos y se cayó de su asiento cuando vieron una copia al carbón del señor D parado donde solía estar Naruto. Todos los campistas movían la cabeza de un lado a otro entre el verdadero señor D y la copia. El señor D lo examinó antes de asentir a lo bien que estaba la copia. Entonces Naruto hizo otra señal con la mano y rápidamente se volvió. Me pregunto por qué no usó el Rasengan, tal vez no quería que nadie saliera herido, dijo Naruto encogiéndose de hombros. Cuando cambió de nuevo, los demás campistas lo rodearon de inmediato y todos querían hacerle preguntas sobre su mundo, cómo llegó a su mundo y qué otros trucos podía hacer. Juró que incluso escuchó a algunos preguntar si tenía novia. Afrodita y Silena parecían curiosas al respecto, sobre todo Silena. Afortunadamente para él, Chiron rápidamente volvió a poner todo en orden y todos volvieron a sus asientos. Bueno, ahora que la introducción está hecha, todos podemos comer. Chiron luego golpeó sus cascos y gritó a los dioses. A los dioses todos gritaron incluyendo a Naruto antes de que todos comenzaran a llenar sus platos. Espero estén comiendo cereal, Demeter dijo haciendo que todos gimieran. Las ninfas de madera salieron con más platos de comida que estaban llenos de uvas, manzanas, fresas, queso, pan fresco, una gran variedad de alimentos. Naruto lo miró y tuvo que admitir que la comida se veía increíble. Pero solo faltaba algo. Me pregunto si hacen ramen. Dijo en voz alta lo que escuchó una de las ninfas del bosque que pasaban. Ella chasqueó los dedos y un gran tazón de ramen lleno de fideos y trozos de carne de cerdo aparecieron frente a él. Artemisa y Naruto se sonrojaron. Artemisa porque su hijo heredó su adicción por el ramen y Naruto porque los semidioses y Satir le dedicaron sonrisas burlonas. Tenía ganas de envolver a la ninfa del bosque en un abrazo y pedirle que se casara con él, pero mantuvo la calma y le dio un agradable agradecimiento que agradeció antes de hacer su ronda. Artemisa y Estia se rieron entre dientes y Naruto se sonrojó, pero ese sonrojo le valió otro pellizco en la mejilla de parte de Silena. Vertió un poco de ramen en un tazón más pequeño y se aseguró de tener un montón de carne de cerdo y fideos. Estaba a punto de comer antes de que Luke se levantara y le indicó que lo siguiera. Antes de comenzar a comer, tomamos una porción de nuestra comida y la raspamos en la olla sobre el fuego como una ofrenda para ellos. Los dioses adoran el olor a comida quemada, así que les ofrecemos un poco de cada uno de los nuestros. Hacemos, Athena dijo asintiendo. Un poco raro pero no juzgaré, Naruto dijo encogiéndose de hombros. Oh, está bien. Un poco raro, pero no lo juzgaré dijo Naruto recibiendo una pequeña risa de quienes lo rodeaban. Todos los semidioses y Satir se estaban riendo mientras los dioses y las cazadoras tenían pequeñas sonrisas a excepción de los obvios, Dioniso y Ares, y Naruto parecía un tomate por la vergüenza. Esperó pacientemente mientras todos raspaban una porción de su comida en la olla, hicieron una pequeña oración antes de volver a su asiento. Luke, que estaba justo frente a él, había terminado su oferta deslizando algunas piezas de manzana en la olla antes de que Naruto se acercara a su turno. Bueno, nunca antes había hecho algo así, así que aquí va. Si puedes escucharme, mamá, esta ofrenda es para ti. Si eres como yo, entonces te gustará el olor a ramen. Disfruta, dijo mientras decía. Vertió un poco de ramen con algunos trozos de fideos y carne de cerdo. Artemisa sonrió brillantemente y Estia se rió de su nuera. Se dio la vuelta y estaba a punto de irse antes de recordar algo que dijeron Chiron y Grover.
Así que rápidamente metió un poco más en la olla antes de susurrar: esto también es para usted, Lady Hestia. Solo para demostrar que no está olvidada. Artemisa y Hestia le sonrieron a Naruto, que les regresó la sonrisa a su madre y abuela. El fuego debajo de la olla de repente aumentó y parpadeó como si dijera gracias. Volvió a la mesa y se sentó junto a Luke antes de comer su comida. Durante la siguiente hora habló y conversó distraídamente con Luke sobre el campamento y bromeó con dos de los hermanos de Luke, los gemelos Travis y Connor Stone. Ambos chicos se habían enamorado de Naruto cuando les dijo que era un poco bromista extraordinario. Les contó sobre algunas de las bromas que hizo en Yankee y la infame pintura sobre el monumento Kage. Cuando los muchachos escucharon cómo pintaba un monumento gigante a plena luz del día vistiéndome a matarme de naranja, ambos se echaron a reír y comenzaron a inclinarse ante Naruto. ¿Hiciste qué? Artemisa preguntó a su hijo en estado de shock, al igual que los otros dioses parecían sorprendidos. ¿Por qué están todos sorprendidos? Perky preguntó y Artemisa les mostró una foto del monumento Kage, haciendo que todos se vean conmocionados y sorprendidos, y incluso las cazadoras. Incluso Luke y algunos de los otros niños de Hermes se rieron. Pensaron que no estaban bromeando como lo estaban los gemelos, todavía eran hijos de Hermes, así que simplemente corrió por su sangre. Finalmente, la cena terminó y todos bajaron al anfiteatro donde los niños de Apolo cantaban una versión de a capella de una variedad de canciones. Miró a su alrededor y vio a todos riendo y sonriendo con malvaviscos en el extremo de un palo frente a un gran fuego mientras otros bromeaban o se contaban historias. Era solo el primer día y Naruto ya estaba empezando a sentirse como en casa aquí. Sintió una presencia sentarse a su lado y miró y vio a Nabet sentada a su lado con estrellas en sus ojos y un pequeño cuaderno y lápiz en la mano. «Supongo que quieres saber un poco más sobre mi mundo», dijo haciéndola asentir con la cabeza como una persona loca que lo hizo reír. Nabet se sonrojó porque todos los semidioses y Grover se rieron por su afán de querer saber más del mundo de Naruto. «Muy bien», dijo Naruto mientras comenzaba a explicarle a Nabet el concepto de Shinobi y por qué existen. Que eran las fuerzas militares de las aldeas ocultas y que podían ejercer una energía conocida como chakra. Cuando ella le preguntó si era chakra, él solía hacer esas hazañas que hizo en el pabellón del comedor. Naruto asintió con la cabeza. Luego pasó a describir las cinco naciones principales que causaron que Anabeth comenzara a escribir y anotar cosas como locas. Que cada uno tenía un paisaje diferente, como la Tierra del Viento, era un desierto gigante, mientras que la Tierra del Fuego era un bosque gigante. Cuando dijo eso, algunas de las ninfas y sátiros de madera lo escucharon y lo miraron maravillados antes de irse a un estado de ensueño. En cada pueblo tenemos un líder que se conoce como Kage. En el pueblo de donde soy, en el pueblo escondido en las hojas de Konoha, tenemos el Hokage. El Hokage actual es el quinto Kage Tsunade Senju. Ella también es miembro de los Sannin. Todas las mujeres parecían felices porque hubiera una mujer Kage. ¿El líder de tu pueblo es una mujer?, dijo un poco sorprendida, ya que la mayoría de los líderes de clase alta eran normalmente hombres, pero al oír hablar de una mujer que era la líder y reconocida como la más fuerte de la aldea, la sorprendió un poco. Recibió un asentimiento de confirmación de Naruto que es un Sannin. Luego preguntó sin reconocer la palabra. Ah, bueno, los Sannin son títulos otorgados a un grupo de Shinobi de la aldea de la hoja. El grupo era un equipo entrenado por el tercero Kage Hiruzen Sarutobi y jugaron un papel fundamental en la segunda guerra Shinobi. En la segunda guerra lucharon y logró sobrevivir contra un hombre conocido como Anzo de Salamander. Fue reconocido en ese momento como el Shinobi más fuerte del mundo. Al ver cuán fuertes eran, los dejó vivir por darle una buena pelea antes de darles el título de Sannin. Es impresionante, Ares gruñó de mala gana. Los tres Sannin son Tsuan de Senju, Jiraiya de Toa Sage y Orochimaru, dijo mientras decía el apellido con veneno en su voz, que Anabeth también captó pero dejó caer. Esto es increíble, murmuró Anabeth mientras garabateaba en su blog de notas. Un mundo completamente diferente. Una civilización completamente diferente. Es increíble, hay mucho que aprender. Supongo que te gustaría aprender, dijo Naruto, lo que hizo que Anabeth asintiera rápidamente con la cabeza. Me encanta. Como hija de Atena se espera que me encante aprender. Leer especialmente. Atena.
como en la diosa de la sabiduría y la batalla, dijo recibiendo un asentimiento de Annabeth. Eso es genial. Athena y Annabeth sonrieron brillantemente por el comentario. Gracias. Nunca sabes que ella podría ser tus padres olímpicos también desde que no la reclamaste. Bueno, si lo soy, supongo que eso me haría un poco tu hermano, dijo, haciendo que Annabeth sonriera alegremente. Antes de que los dos pudieran continuar su conversación, la voz de Chiron sonó por el anfiteatro, diciéndoles a todos que era hora de regresar a sus cabañas. Cuando todos se levantaron, Naruto estaba a punto de unirse antes de que un pensamiento apareciera rápidamente en su cabeza. Tocó el hombro de Annabeth para llamar su atención. Todos tenían curiosidad de qué quería preguntar Naruto a Annabeth. Annabeth, fuiste tú quien nos encontró a Grover, Perky y yo con Chiron anoche, ¿verdad? Preguntó obteniendo un asentimiento de la chica. ¿Podrías decirme quién era la otra chica? Los semidioses y Grover comenzaron a reír al ver las caras sonrojadas de Naruto y Sileena. Oh, claro, la otra chica era Sileena Beauregard. Es una hija de Afrodita y la que te ayudó a regresar al campamento mientras yo ayudaba a tu amiga Perky. Ella Urm, ah, ella está allí, dijo señalando hacia un grupo de chicas que acababan de salir del anfiteatro. Todos eran hermosos e impresionantes, pero Annabeth señaló a la que estaba en el medio del grupo. La cara de Artemisa y las cazadoras palideció mientras Afrodita comenzó a sonreír. La respiración de Naruto se encogió ligeramente cuando la vio. Era, con mucho, la más deslumbrante del grupo y debe haber sido solo un año más joven que él desde que parecía tener la misma edad. Su oscuro cabello negro se mezclaba perfectamente con el cielo nocturno mientras que sus deslumbrantes ojos azules parecían brillar en la noche. Su piel estaba ligeramente bronceada pero un poco más clara que la piel bronceada de Annabeth. Con todo, Naruto no podía apartar los ojos de ella. Naruto y Sileena se sonrojaron mientras se miraban de reojo pero ambos se movían incómodos porque todos los estaban mirando. Dicha chica luego miró y lo vio mirando en su dirección, lo que causó que un toque de rosa apareciera en su rostro antes de darle un pequeño saludo. Sileena y Naruto se sonrojaron más ante esto mientras que Artemisa y las cazadoras fruncían un poco el ceño para diversión de Estia. Naruto le devolvió el saludo, lo que causó que las chicas de todo Sileena se dieran cuenta y comenzaran a reírse de la pequeña acción antes de que todo el grupo saliera del anfiteatro. Vamos, Naruto escuchó cuando aparecieron dos pares de brazos en su hombro que pertenecían a Connor y Travis. Regresemos. No queremos estar aquí cuando esas arpías estén cerca, dijeron mientras comenzaban a sacarlo con los demás de la cabaña de Hermes. Cierto, dijeron los semidioses que vivían o habían estado en el campamento. Se despidió de Annabeth antes de partir. Solo tomó unos minutos antes de encontrarse de pie afuera de la cabaña Hermes. No es mucho pero está en casa, dijeron los gemelos juntos antes de llevar a Naruto al interior. Cuando entró, lo primero que notó fue lo estrecho que estaba. Todas las camas y literas habían sido ocupadas y había sacos de dormir esparcidos por toda la habitación. Hermes comenzó a quejarse de nuevo mientras ciertos dioses se estremecieron. Aquí tienes, dijo Naruto Luke apareciendo frente a él entregándole un respaldo para dormir y algunos artículos de tocador. Toma este lugar, nadie lo está usando todavía, así que eres bienvenido, dijo señalando un lugar al lado de las literas en las que dormían Connor y Travis. Justo cuando Naruto estaba a punto de pasar, Luke le tocó el hombro. No olvides esto. Ya que eres parte de este campamento, ahora estás obligado a tenerlos, dijo mientras le entregaba una camisa naranja brillante con las palabras Camel Flood escritas en negro junto con un collar de cuero desnudo. Todos tenemos el collar, dijo, mostrando que tenía 5 cuentas multicolores. Cada cuenta representa un verano en el que hemos estado en el campamento. La pequeña marca o imagen en la cuenta muestra lo que todos los consejeros principales han acordado que fue el mayor evento de ese verano. Los demidioses asintieron de acuerdo. Naruto asintió entendiendo y miró el collar de Luke. Entonces, dado que tienes 5 cuentas en las tuyas, supongo que has estado aquí durante 5 veranos, ¿verdad? Dijo recibiendo un asentimiento de Luke. Eso es correcto. Aunque algunos se quedan aquí todo el año debido a que su aroma es lo suficientemente fuerte como para atraer monstruos o simplemente no tienen a dónde ir.
Annabeth y yo somos todo el año, así que nos hemos quedado aquí durante los últimos 5 años. Años. Supongo que tú y Annabeth se conocen bastante bien entonces, mencionó recibiendo un asentimiento de Luke. Sí, llegamos aquí juntos. Supongo que es como una hermana pequeña para mí de alguna manera y hemos pasado por muchas cosas. Especialmente con Talía, dijo susurrando la última parte. Zeus y Hades se estremecieron ante eso, sobre todo Zeus, al ver los ojos entrecerrados de Naruto. Talía, se dijo Naruto a sí mismo. Recordó ese nombre del viaje en autobús desde la Academia Yankee. Él y Perky habían hecho que la manada Grover mencionara ese nombre antes. ¿Quién es esta Talía si no te importa que pregunte? Escuché a Grover mencionar ese nombre antes. Cuando Naruto preguntó, notó una expresión oscura en el rostro asqueroso de Luke, cuando su cabello cubrió levemente sus ojos y su mano tembló ligeramente a su lado. No es nada. No es una historia de la que a muchos les gusta hablar, especialmente sobre mí, Grover y Annabeth. Digamos que debería haber otro que llegó conmigo, una Annabeth, pero eso no sucedió, dijo cuando Naruto lo sorprendió mirando por la ventana y hacia el gran árbol en la cima de la colina. Naruto frunció el ceño ante eso, pero tenía curiosidad sobre ese árbol. Cuando Naruto se dio la vuelta, Luke estaba al otro lado de la habitación. Dado que Grover y Luke sabían ese nombre, y Grover se entristeció por él mientras Luke estaba enojado, supuso que esta persona de Talía debía haber sido amiga de ellos. Como estaban hablando en tiempo pasado, supuso que algo malo le debía haber pasado. Naruto sacudió su cabeza de los pensamientos negativos y fue a lavarse. Después de lavarse los dientes y lavarse la cara, se puso unos pantalones cortos y una camiseta y se durmió. Se aseguró de que Connor o Travis no le hubieran hecho nada a su sueño antes de acostarse y mirar hacia el techo. «Enciende a todos», dijo la voz de Luke sonando antes de que se apagara la luz. Hubo muchas buenas noches mientras que otros se quejan antes de que Naruto cierre los ojos. Definitivamente era el mejor lugar para dormir, pero lo hizo antes de sucumbir rápidamente. Día siguiente. Naruto se había despertado bastante temprano ya que todos los demás en la cabina todavía dormían, así que fue al baño, se lavó y se cambió con su nueva camiseta mestiza antes de salir de la cabina. ¿Por qué te paras tan temprano? Perky preguntó para que solo Naruto le diera una mirada en blanco. El sol apenas había salido, así que la niebla de la mañana alrededor del campamento todavía estaba allí. Vio algunas de las ninfas de madera dirigiéndose hacia el pabellón del comedor, sin duda se estaban preparando para el desayuno de la mañana. Algunos de ellos miraron un poco sorprendidos de verlo ya, pero él les dio una sonrisa amistosa y un saludo que felizmente devolvieron. Se rompió el cuello e hizo algunos estiramientos de calentamiento antes de salir a correr por el campamento por la mañana y poner su iPod en sus oídos. Artemisa y las cazadoras asintieron ante esto al ver que Naruto se levantaba temprano para poder entrenar. Mientras corría por el campamento, miró a su alrededor y se maravilló de lo hermoso que se veía bajo los primeros rayos del sol. Todo parecía brillar y brillar especialmente la gran cabina dorada. Rápidamente miró hacia otro lado cuando temió que se quedaría ciego por mirarlo por demasiado tiempo. La carrera por el campamento no tardó mucho en terminar antes de que terminara frente a la gran casa. Dudaba que alguien más estuviera despierto, pero se sorprendió cuando vio a Chiron trotar hacia la gran casa con una expresión de sorpresa en su rostro. «Cierto, es un poco temprano para que te levantes, Naruto. ¿No pudiste dormir bien?» preguntó, pero Naruto sacudió la cabeza. «En realidad estoy acostumbrado a despertar a esas horas», dijo Naruto encogiéndose de hombros. «No lo creas o no, este es un momento habitual para despertarme. Pensé que me entrenaría temprano en la mañana antes del desayuno». Todos menos los obvios comenzaron a reír mientras Naruto se sonrojó por la vergüenza. Kirona sintió complacido al ver lo rápido que Naruto se había adaptado al campamento. «Bueno, entonces te dejaré allí. Recuerda cuando el cuerno de la concha dice que el desayuno estará listo», dijo antes de desaparecer dentro. Naruto observó al centauro irse antes de dar la vuelta al campamento y entrar en la gran arena a la que le dijeron que había ido para que pudieran entrenar. Entró y descubrió que el lugar se parecía mucho a la arena de examen de Chunin. El campo de entrenamiento tenía una gran forma ovalada con muñecos de madera plantados por todo el lugar.
Había un soporte de madera envuelto alrededor donde la gente probablemente podría mirar. Supuso que se usaba para otros eventos, debido a cuántos podían sentarse en las gradas. Bueno, comencemos, dijo antes de llamar a su patentado jutsu de clones de sombra, y 40 clones aparecieron frente a él antes de ponerse en una posición de lucha. Es impresionante la cantidad de clones que puedes crear, Athena dijo que todos los dioses asentían. Eso se debe que por el Kyubi del chakra de un Kage, Naruto informó que todos los dioses abrieron los ojos en sorpresa. Muy bien chicos, vengan a mí con todo lo que tienen, dijo haciendo el movimiento con las manos. Sí, jefe, todos saludaron antes de que todos cargaran contra él. 2 horas después, Luke se dirigió a la arena donde Chiron lo había enviado a recuperar a Naruto ya que la concha estaba a punto de sonar en cualquier momento. El rubio más alto se sorprendió al ver que Naruto ya se había despertado y había salido a entrenar un poco por la mañana, lo que lo dejó un poco impresionado por la dedicación. Sin embargo, cuando entró en la arena y vio a Naruto pelear contra una docena de copias de sí mismo, su mandíbula quedó ligeramente abierta. Estaba sorprendido por las hazañas que estos shinobi podían hacer y ver a Naruto pelear mano a mano con todos ellos y ganar fue increíble. Ciertamente suena así, Perky dijo que todos los semidioses y Grovera sintieron. Zoe estaba pensando en la forma de actuar de el hijo de su amante. Él era una persona noble, humilde y amigable, aunque ella no lo admitirá, se estaba encariñando con él al igual que las demás cazadoras. Luke se dio cuenta de que Naruto podría haberse convertido en un fuerte contendiente para el demidios más fuerte de los campamentos. Cuando Naruto venció al último clon de la tercera ola, vio a Luke mirándolo y pensó que era hora de terminar el entrenamiento de la mañana, así que se limpió el sudor de la frente antes de caminar. «Buenos días», dijo mientras se reía ante la mirada atónita de Luke. «¿Cómo?» Naruto se tocó la nariz. «Truco de Shinobi», dijo antes de que los dos se fueran. A partir de entonces, la mañana transcurrió sin problemas. Cuando regresó a la cabaña de Hermes, se dio una ducha rápida para deshacerse del sudor y el olor que obtenía del entrenamiento. También enjuagó su camisa naranja antes de secarla con un jutsu de viento rápido que la hizo tan buena como nueva. El desayuno fue tranquilo, excepto por la parte en la que todos escucharon a Luke preguntarle sobre las copias que hizo. Esto obtuvo otra sesión de recopilación de información de Annabeth, que tenía un bloc de notas nuevo en sus manos. Él le contó sobre la técnica antes de decirle que le diría más tarde, a lo que acordó también. Annabeth sonrió al pensar en aprender más. Después del desayuno, donde Naruto comió lo suficiente para 4 personas, fue a la cabaña de Hermes para una lección de griego. Se sorprendió cuando descubrió que Annabeth era la maestra, pero Connor y Travis le dijeron que ella era la mejor para hablar y hablar griego desde que era hija de Atenea. Cuando comenzó la lección, Naruto estaba asombrado de poder entender todo en el libro de texto griego y se maravilló de finalmente poder leer correctamente, lo que causó que muchos en la sala se rieran. La mitad de la razón por la que odiaba leer el pasado se debía a que no podía leer el texto en los libros, pero ahora podría darle una oportunidad. Atenea y Annabeth sonrieron instantáneamente ante esto. Mientras Hermes y Apolo se quejaban de cómo Naruto se estaba volviendo del lado oscuro. Después de una interesante lección a la que Annabeth le dijo que le fue bien por primera vez cuando 2 salieron del aula. Pero antes de que ambos pudieran irse, Grover vino corriendo hacia ellos. Naruto, Kiron quería que te hiciera saber que Perky está despierto y está en la casa grande. Los ojos de Naruto se abrieron un poco antes de sonreír y dirigirse hacia la gran casa. Grover y Annabeth también lo siguieron. Cuando llegó, vio que Perky estaba sentado en el mismo asiento que estaba el día anterior con Chiron, ahora de vuelta en su silla de ruedas. Sin embargo, el señor Deno parecía muy feliz ya que sus ojos parecían estar ardiendo con briznas de color púrpura saliendo de ellos. El director del campamento vio venir a Naruto y le dio al rubio un rápido asentimiento, lo que Naruto respondió. Los semidioses que estaban en el campamento se preguntaban qué había hecho Perky para hacer enojar al señor D. Dios, Perky, ¿qué hiciste para molestar al señor D? Preguntó llegando a ser el chico de cabello negro y recibiendo un salto de sorpresa de Perky, que abrió mucho los ojos cuando vio a su amigo rubio. Naruto dijo saltando de la silla para darle un abrazo rápido a su amigo. Gracias a Dios que estás bien.
¿Qué está pasando? Estoy tan confundido y... Cálmate, Perky, dijo Naruto dándole palmaditas en el hombro a Perky. Sé que es mucho para asimilar, pero todo lo que Chiron y el señor de han dicho es la verdad. ¿Te refieres a que los dioses son reales y mi madre es? Ante esto, las miradas de Naruto y Perky se volvieron un poco sombrías. Sí, todo es real. Siento lo de tu madre, Perky, dijo. Perky miró hacia abajo, obviamente tratando de mantener a raya sus lágrimas. Los demás tenían una mirada de simpatía, especialmente Grover, ya que sentía que era su culpa y que debería haberlos protegido mejor, mientras que al señor parecía que realmente no le importaba. Naruto vio a Annabeth y decidió cambiar rápidamente el tema. Ah, Perky, esta es Annabeth. Ella fue la que nos encontró y te trajo al campamento. Perky y Annabeth se sonrojaron cuando todos se rieran de ellos. Perky levantó la vista y Naruto pudo ver un pequeño tono rosado aparecer en la cara de Perky, causando que Naruto sonriera por dentro. Afrodita comenzó a sonreír cuando descubrió en lo que pensaba Naruto. Estuvo en silencio por unos segundos cuando Naruto vio a Annabeth con los ojos grises, escaneando a Perky como si estuviera tratando de encontrar la mejor manera de derribarlo. Probablemente lo hacía, Annabeth dijo asintiendo de acuerdo mientras Perky hacía un puchero. Babas cuando duermes, dijo ella terminando el silencio, haciendo que Perky se enfrentara a la culpa, y Naruto se echó a reír por lo contundente que era. Todos comenzaron a reírse mientras Perky se sonrojaba por la vergüenza. Probablemente pensabas que te diría que eras increíble por enfrentarte al Minotauro, ¿verdad? Naruto dijo haciendo que Perky desvíe la mirada. Grover y Chiron también se rieron entre dientes, mientras Perky parecía que su orgullo acababa de recibir un golpe. Lo siento, fue todo lo que pudo decir antes de que decidiera quedarse callado como Chiron, quien ahora saltó de la silla de ruedas, causando que los ojos de Perky se pusieran con los ojos saltones. Ven, Perky, te llevaré a un recorrido por el campamento, dijo mientras Annabeth salía corriendo junto con Grover. Sin embargo, Naruto decidió que iría con Perky solo para hacer que el niño se sintiera mejor, por lo que tenía otra cara familiar con él. Qué buen chico era, dijo mirando a Naruto que se sonrojó haciendo fruncir el ceño a Silena y recibiendo asentimientos de las demás mujeres presentes. Chiron los llevó por la misma ruta que Grover los había tomado el día anterior. Naruto ya lo había visto todo y estaba soñando despierto o viendo a los otros campistas pasar el día. Escuchó cuando Perky afirmó haber visto que algo movía la cortina de la ventana del ático, pero Chiron rápidamente lo derribó y no fue nada que Naruto encontró un poco sospechoso, pero lo dejó pasar por ahora. Después de aproximadamente media hora de Perky haciendo preguntas tras preguntas, finalmente llegaron a las cabañas. Cuando llegaron allí, Naruto miró a su alrededor y vio que una chica alta y robusta de su edad miraba a Perky como si fuera carne fresca. Llevaba un pañuelo rojo en la cabeza y tenía el pelo castaño y suelto. Sobre su camisa naranja llevaba una chaqueta de camuflaje negro. La niña era delgada pero musculosa. Mucho más musculoso que todas las otras chicas que había visto por aquí. Pero Naruto tuvo que admitir que se veía bonita. Él pensó que ella debía haber sido una de las chicas más rudas y caídas, que no tiene miedo de dar algunos golpes y recibirlos de vuelta si las pocas cicatrices viejas en sus brazos eran alguna indicación. Apuesto que es Clarice, Silena dijo mirando a su amiga. Estaba parada afuera de la cabaña roja con alambre de púas en el techo. Si Naruto podía recordar lo que Grover le dijo el otro día que era la cabaña de Ares, por lo tanto, esa niña era hija de Ares. Sí, definitivamente es Clarice, Silena dijo asintiendo. Ah, y aquí es donde te quedarás hasta que te reclamen, dijo Chiron mientras conducía a Perky hacia la cabaña de Hermes. Naruto estaba a punto de seguirlo antes de ver los establos un poco lejos y decidió ir a verlo. Me voy, nos vemos más tarde, llamó Perky, recibiendo un tímido asentimiento de Perky. Perky sabía que no podía esperar que Naruto se quedara con él todo el tiempo y estaba agradecido por quedarse con él hasta aquí. La sonrisa de Afrodita comenzó a crecer ligeramente. Cuando Perky caminó hacia la cabaña de Hermes donde vio que Annabeth lo estaba esperando y Chiron, Naruto se dirigió a los establos. Los establos estaban hechos de madera de color blanco, aunque parte de la madera claramente había comenzado a desvanecerse mientras que también tenía una mezcla de ladrillo y piedra. Había un poco de heno y verduras sobre el lugar, aunque parecía más limpio que el más estable al que había ido, que no eran tantos.
Cuando entró, miró con asombro cuando vio una larga hilera de corrales de caballos que albergaban a la criatura más hermosa que había visto hasta la fecha. El Pegasi varió en color de blanco, marrón y gris. Su ala doblada hacia los lados como la de un pájaro, pero se ven magníficos. Caminó por la línea y se detuvo frente a un hermoso Pegaso con pelaje y alas blancos como la nieve y tenía una melena casi plateada a lo largo de su cuello. Si es muy hermoso, Naruto estuvo de acuerdo con su contraparte. Cuando se acercó al bolígrafo que estaba dentro, movió la cabeza y lo miró directamente, sus ojos marrones miraban profundamente a los de Zafiro. Naruto no estaba seguro de por qué, pero sentía que el caballo estaba estudiando. Asegurándose de que no era una amenaza y que no le haría daño. Un poco tembloroso, Naruto extendió su brazo hacia el Pegaso y extendió los dedos. El Pegaso no se movió durante aproximadamente medio minuto mientras miraba sus dedos antes de trotar lentamente hacia él. Naruto contuvo el aliento cuando se acercó hasta que la cabeza del Pegaso ahora rozó la punta de sus dedos. Ligero y cuidadoso, puso su palma sobre la cabeza del Pegaso y acarició suavemente al animal. «Definitivamente tienes el estilo de tu madre con los animales», Apolo dijo mirando hacia Naruto que asintió. Al Pegasus obviamente le gustó la sensación, ya que relinchó un poco y tenía una mirada casi pacífica en la cara y los ojos. Naruto estaba sorprendido de lo cómodo que se sentía el animal a su alrededor, era como si el animal simplemente tuviera una confianza automática en él. «Hermosa no es ella», dijo una voz, causando que la cabeza de Naruto se volteara y sus ojos se ensancharan un poco, cuando nada menos que la chica con la que había estado tratando de hablar todo el día de ayer estaba allí mirando hacia él y al Pegaso con una pequeña sonrisa en su cara. Ella se acercó y le dio unas palmaditas al Pegaso en el cuello. «Sí, lo es. Es muy posible que sea el animal más asombroso que he visto», Naruto triste con un asentimiento de acuerdo de Silena. «Ella suena así», Perky dijo. «Estoy sorprendida de que te haya llevado tan rápido. Me tomó unas semanas antes de que se sintiera cómoda para estar cerca de mí. Supongo que tienes una forma con los animales», dijo mientras miraba a Naruto que se sonrojaba un poco ante su mirada. «Tal vez. Supongo que ella solo reconoce que no soy una amenaza para ella», dijo recibiendo un asentimiento satisfecho de Silena. «Soy Naruto por cierto». Silena se rió. «Oh, sé quién eres. Has sido muy popular en el campamento, especialmente con tu pequeña exhibición anoche. Soy Silena Beauregard, hija de Afrodita». Naruto y Silena se sonrojaron cuando todos los miraron aún que Artemisa y las cazadoras con el ceño fruncido. «Encantado de conocerte», dijo extendiendo la mano, a lo que Silena se sacudió rápidamente y una risita escapó de su boca. «Tú fuiste quien me encontró en la colina esa noche, ¿verdad?», dijo recibiendo un asentimiento de confirmación de Silena. «Solo quiero agradecerte por ayudarme. Estaba bastante loco con el señor Befkake golpeándome en el pecho». Apolo y Hermes se rieron por el apodo de Naruto al Minotauro. «De nada», dijo cortésmente, obteniendo un pequeño toque de rosa en sus mejillas por el agradecimiento. Naruto la miró y vio que vestía casi lo mismo que el día anterior, excepto que su falda ahora era de color azul claro y tenía sandalias plateadas en sus pies. Sus uñas y las uñas de los pies eran de un color azul claro que combinaba con su falda y sus ojos. Un pensamiento estaba pasando por la cabeza de Naruto en este momento. «Las chicas del pueblo de las hojas no tienen nada sobre ella». Naruto y Silena se sonrojaron más mientras los demás soltaban pequeñas risitas mientras Artemisa miró a Naruto un poco dolida de que a su bebé le gustará a alguien mientras las cazadoras fruncian el ceño. Al mismo tiempo, Silena lo miraba por el rabillo del ojo. Ella vio que la camisa del campamento mestizo le quedaba perfectamente y enmarcaba perfectamente su cuerpo delgado pero musculoso y quedó impresionada con los pantalones cortos negros que llevaba puestos y las conversaciones negras. «Puedo ver por qué tantas de mis hermanas ya se están enamorando de él», pensó. «Espero que no sea un hijo de Afrodita. Eso rompería muchos corazones». Ahora Naruto y Silena parecían tomates. Ambos se sorprendieron mirándose el uno al otro antes de girar rápidamente la cabeza y esconder el rosa en sus mejillas antes de soltar una risita. Naruto vio el collar alrededor de su cuello y vio una cuenta que era de color azul. «Has estado aquí un año, supongo que por la cuenta», dijo señalando su collar. «Sí, vine aquí el verano pasado cuando tenía 12 años.
Pasé alrededor de una semana en la cabaña de Hermes antes de que mi madre me reclamara. Cuando la mayoría de la gente me mira, solo ven a esta linda chica que es hija de Afrodita, y eso es todo lo que hago es mirarme en el espejo y hablar de ropa, amor y esas cosas. Así que traté de separarme de eso. Tomé la lección de equitación de Pegasus y descubrí que sobresalía. Estoy bastante seguro de decir que soy uno de los mejores jinetes de Pegasus en el campamento. Odio eso, Silena dijo oscuramente y Naruto le dio unas palmaditas en la espalda. Si quieres, podría enseñarte a montar uno, dijo ella poniendo un mechón de cabello detrás de la oreja un poco nerviosa. Ese claro que realmente me gustaría eso, dijo Naruto, tartamudeando un poco al principio y causando que una gran sonrisa cruzara la cara de Silena. El Pegaso estaba mirando entre los dos, y si Naruto no supiera nada mejor, podría haber jurado que estaba sonriendo. Sin embargo, antes de que los dos pudieran hablar más, una explosión que sonó como una pequeña explosión sonó en el aire. Tanto Naruto como Silena se miraron antes de salir de los establos para ver cuál era la conmoción. Aquí termina el capítulo, Era dijo marcando la página y cerrando el libro. Leeré el próximo, Hermes dijo que Era solo le dio el libro. Continuará.